Solo intenta relajarte. Esto no será fácil. Pero no tengas miedo, porque yo estoy aquí. Vale. Puede que sientas cosas que no comprendes. Bien, Aurora. Hablemos de los problemas de tu casa. Dices que han pasado cosas extrañas últimamente, como voces, ruidos extraños, objetos cambiando de sitio. Sí. Bueno, a veces me despertaba por la noche. Sentía ruidos como si encontraba cosas en el suelo, fotos a veces, la muñeca de mi hija, otras. Había alguien, sentía una presencia, no sé cómo explicarlo, y Sara hablaba que veía sombras que entraban por la noche. Pero es una niña, y pueden imaginar muchas cosas a esa edad. ¿No crees que la muerte de tu marido pudo afectarla a ella y a ti? Una casa tan grande, abandonada del calor de una familia. Además, perdiste a un hijo hace 5 años. Toda esta situación... Es duro criar solo a una hija sin su padre. Sé lo que vi. Sé que no es normal, pero Sara ha desaparecido y necesito encontrarla. Debe ayudarme. No sé qué me pasó. No recuerdo nada. Debo encontrarla, por favor. Bien. Cálmate. Normalmente la gente imagina muchas cosas. Pero veo en tu mirada que no mientes. Esta técnica está aún bajo estudio. No sé qué consecuencias puede tener. Una regresión te puede ayudar a indagar en tu pasado, pero también puedes quedarte en él. No obstante, si hay algo más, si se trata de algo de más allá, puede ser muy peligroso. En fin, hagámoslo. Empezaré la cuenta atrás. Olvida dónde te encuentras. Céntrate en mi voz. Solo estamos tú y yo. Cierra los ojos y respira profundamente cada vez que diga un número. Sí. 9, 8, 7, solo escucha mi voz, 6, 5, 4, relájate, 3, 2 y 1. Muy bien, retrocedamos en el tiempo. La noche de hace 3 días, ¿la recuerdas? ¿Recuerdas dónde estabas aquella noche? Sí, en casa. No te agobies por toda esa oscuridad. Sabes que estoy en tus pensamientos. Concéntrate. Con el dedo puedes desplazarte. Colócalo en la parte inferior izquierda de la pantalla y deslízalo para moverte. Sentirás tus pasos al caminar. Para interactuar con objetos o cualquier otra cosa, deberás tocar la pantalla con 2 dedos a la vez y juntos. Pruébalo para abrir la puerta. salir de aquí. Bien, concéntrate. ¿Quién había en casa? No lo sé. Me levanto de la cama y voy a la habitación de Sara. Muy bien. La puerta está abierta. No está dentro. ¡Sara! ¡Sara! ¿Dónde está? No lo sé. No logro ver nada. Pues encuéntrala. Debes ir a buscarla. Parece que hay una puerta. Está llorando. Oigo su voz. Hay alguien más aquí. ¿Quién es? ¿Es tu hija? No. Está muy oscuro. Tengo miedo. Oigo un llanto en la oscuridad. Estoy aquí, ma. Es oscuro. Estoy aquí, ma. Siento frío por todo el cuerpo. Aurora, algo vive en tus recuerdos. Puede ser un ente, un espíritu. A veces pueden entrar en personas débiles y apoderarse de ellas. Debes calmarte. Puede crear miedos y ponerlos ante ti, pero son tus recuerdos. Debes afrontarlos. ¡Se mueve! Creo que me ha visto. ¿Qué puedo hacer? ¡Tengo miedo! Vamos, concéntrate en mi voz. Debes ser valiente. Tengo un cuchillo. No te agobies por toda esa oscuridad. Sabes que estoy en tus pensamientos. Concéntrate. Con el dedo puedes desplazarte. Colócalo en la parte inferior izquierda de la pantalla y deslízalo para moverte. Sentirás tus pasos al caminar.